Power Rangers. Hoy les ofrecemos Bienvenidos a la Isla Venus. Y yo seré la princesa dormida hasta que un príncipe me rescate y me despierte. Suena algo cursi. No es cierto, es muy romántico. Bueno, las paredes del castillo deben ser altas. Tú sabes, para que el príncipe sienta el reto. Voy por piedras. De acuerdo. Hola, Richie. Hola. ¿Y Halley vive en tu vecindario? Sí, en el castillo de al lado. Solo los Power Rangers tienen el valor de detenernos. Y cuando lo intenten, conoceremos su identidad. ¿Me acaso? Arruinaste mi castillo, bobo. Tengo patita, no tengo patita. Vente, vente. Así se parece más a un patrullero. Esos bobos se atreven a hacerse pasar por mis patrulleros, ¿eh? Voy a recordarles quién es el amo del universo. A la playa, patrulleros. Tráiganme a esa niña. No peleen, solo denles una lección. Milord, déjame ir a pelear. Di que sí, di que sí. Lleva contigo la botella de instrucciones secretas. Estoy ansioso por ver su expresión cuando ella desaparezca. ¿Ven lo que pasa cuando hacen enfadar a Lord Zedd? Ahora tendrán que pagar el precio por su insolencia. Demasiado tarde. La niña es nuestra. ¡Esperen! Se llevó a Halley. Lo sé. Cálmense. Tommy. La encontraremos. Golter dejó esto. Parece un mensaje. ¿Creen que sea una nota de recompensa? No lo sé. Ah, Goldar, veo que has vuelto. Imagino que trajiste contigo a la niña. Sí, milord, la trajimos directo desde la playa. Excelente, tal vez no eres tan inútil como creí. ¿Y las instrucciones? ¿Dónde está la botella? Bueno, sucede que la perdí en la batalla. ¿En la qué? ¿La batalla? ¿Contra una niñita? Oh, pobre Goldar. Debería ser sopa de ti. La última vez que se hicieron sopa sabía feo. Cuando los Rangers averigüen dónde está la niña, irán a rescatarla. Sí, siempre hacen eso. Me acuerdo muy bien la última vez. ¡Silencio, bobo! Cuando vengan a rescatar a la niña, perdemos una recompensa y el precio será el Green Ranger. En cuanto introduzca estos caracteres a la computadora, empezaremos a decodificarlos. Para cuando llegamos, Goldar ya se había ido con Halley. Espero que el mensaje que dejó Goldar nos diga algo. La computadora decodifica el mensaje. ¡La traducción ya casi está lista! Veamos qué dice. Son instrucciones para Goldar. Dice, lleva a Halley a la isla Venus, donde se unirá a nosotros para siempre. ¿La isla Venus? Sí, Rangers. Una isla que existe solo cuando Lord Zedd la hace aparecer como lo hizo ahora. Observen el globo visor. Así como la hizo surgir, puede hacer que se sumerja cuando quiera. Si llegara a sumergirse antes de que logre rescatar a Halley, se perderá para siempre en su poder maligno. Sordo, no podemos esperar. ¿Cómo llegaremos ahí? Tan solo Zedd conoce su ubicación. Aparece donde él lo desea. Debe haber algo especial en la isla que sirva para localizarla. Al ocaso, los vientos soplan hacia la isla de Venus. Billy, tienes que diseñar un aparato para seguir esos vientos. Billy, ¿cómo se puede seguir el viento? Ah.
El intervalo de la señal del rastreador debe ser constante para poder calcular un análisis de vector sin un periodo de cálculo posterior. Billy, es casi el ocaso. El rastreador está listo. Lo colocaré en este globo. En el ocaso lo soltaremos y trataremos de seguir su viaje en la atmósfera. Adelante, Zordon. Dense prisa, Power Rangers. Mis sensores indican que la isla de Venus está perdiendo estabilidad. Adelante. ¿Cuánto falta para el ocaso? Solo 20 segundos. El viento está aumentando.